Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Bomber de la Bomber Family y espero que esté bien, si puede gestionar bueno, 40 jugadores ya en el lobby. Oh, Guinness, sí, bueno. Venga, fuera. Estaba gestionando el Instagram, me habéis pillado a medio, además con otra cuenta. Dadme un momentito y vuelvo enseguida con todos vosotros. Mientras esperamos que vayan entrando más jugadores en el lobby. Joyceland, ¿qué tal? Ahí tienes tu estado de VIP. Y vuelvo enseguida. No os marchéis. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas. Y nos pregunta Joyceland si están los de RTK. Pues vamos a contestarle. Más saludos. Y no. No están los de RTK. Sorry, Joyceland. Los equipos que están, ya los tenemos. Equipos. Están, repasamos ya en el 3, Hot Team 69 Girls con Tati y Alba de momento. En el 4, esta última con Lukitmeister, Rubo, Pablo y Cifao. En el 5, Topa Saule con Arturi, Combo Boy y Tomato. En el 6, los 5 Hot Sports con Víctor, Banana, Lega y Chronic. En el 7 están los Warning Six con Kobe, Fieso y Tibu. En el 8 tienen que entrar los Black Guard Dushanbe y no los Cop Sports. Los Cop Sports están abajo en el 14. Bueno, pues de momento se han equivocado. Ah, vale, os han dado el slot 21. Eso es lo que me dice mi equipo. A ver, vamos a bajar. Y cierto, 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 cierto. Cierto, vamos a añadir porque está RTK en el 21. Vamos a buscar el Stream Elements, el Discord. A ver, equipos. Bueno, por aquí no están puestos. Vale, el 8 vacío. Gop en el 14. A ver, equipos. Aquí estáis. Venga, añadimos el 21. Hemos dicho que está el Team RTK. Les ponemos el tag. Vale, en el 22 están. No sé qué equipos en el 22. En el 25 vamos a poner a los tiesos. 24. Nada. 25. Los tiesos. ¿Ves? Estos cambios. Así. Esto es lo que. Hace 24, Only Good Player en el 19, sí, vale. Y Lirida también en el 20. El 18, Bipolar y Zero Insight en el 17, vale. RTK, los, no sé, BSE. Venga, a ver, BSE. Y tenemos el primer follow de la tarde, Víctor Garca. Bienvenido a la Bomber Family. A ver si alguien me puede decir los BSE, porque ahora mismo no sé. Aunque
Entonces podría mirarlo en registration. BC, Black Shadow. Vale, Black Shadow. Sí, Black Shadow. Venga, Black Shadow. Black Shadow. El 22. 24. Nada, por arriba. En el 8. Pues entonces en el 14, ¿quién entra? Push Mobile en 13 y 14. Vale, porque creo que estaban Push Mobile y Push Mobile EO. Vale, pues ponemos a GOP. Lo ponemos en el 8. En el 8, sí. Venga, control V. Y ahora añadimos en el 14 unos. Pues que lo que no sé es diferenciar entre Push Mobile y Push Mobile Spain. EO. De momento pongo 13 en normal y el 14 el EU. Repasamos. Está todo bien. Este también. Por aquí. Por aquí. Pa, 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 pa. Rock por 23, no. Rock por 23, no. 23 está vacío. 23 vacío. 24 y 25 los tiesos. Venga, volvemos a grabar. Gestionado. Y. Ay, ahora sí. Venga, 87 jugadores. Los tiesos en el 25. 22 para Black Shadow. 21 para Team RTK. El 20 para Illyrida. Illyrida. 19 para Only Good Players. Bipolar en el 18. El 17 es para Zero Insight. Team Morion en el 16, Damage Cross con B en el 15, 14 y 13 para Push Mobile Spain, el 12 es para Trams, 11 Tropa Marimbondo, 10 es para Underbots, el 9 es para Kazaya Team, el 8 hemos dicho que lo cambiamos, quitamos a Blackguard Dushanbe y ponemos a GOP Sports. GOP Sports. 14 aquí, Push Mobile Spain EO, 21 Team RTK, 22 los BSE que es Black Shadow y 25 los tiesos. Venga, aquí deprisa y corriendo, deprisa y corriendo, gestionando Island, equipos, ni... Venga, como habías puesto, ni equipos sin la U, ni equipos. Víctor Garca, Víctor Garca, puede que sea Víctor de 5J. Ah, ya nos vamos, uf, a tiempo, a tiempo. Vamos a gestionar. Por aquí tenemos predicción, iniciamos predicción si os parece. Ponemos esta por ser la primera, ponemos 15 minutos. Me parece que vamos a tener tiempo suficiente. Venga, animaros a participar en la predicción. Te llevarás puntos de canal, los bomberitos. Por ejemplo, Joyceland ha canjeado 8.000 bomberitos para conseguir el VIP de un día. Y de momento vamos a buscar... Evidentemente, hoy sí que están los tiesos. Como organizadores, pues vamos a poner a Arrael. Venga, a ver, Arrael. Bueno, Arrael fresquito. A ver, Alfonso. Alfonso en primera persona. Andy. Uf, va a pasar calor en Miramar, Andy. Calentando ya. Hola, M4. Leo. También yo creo que con esa sudadera va a pasar bastante, bastante calor. Nos vamos ya, contactamos con el Boeing 747, bajamos un poco la música de fondo. Si os parece, ya está todo en marcha. Nos vamos desde la cobrería o cerquita de la cobrería al noroeste del mapa.
hasta Impala. Veremos a ver si los tiesos saltan en cobrería. Puig Mobile Spain. Ya una vez hubo un reto ahí, retaron los de Puig Mobile Spain a los tiesos en la cobrería. Esta vez los tiesos no saltan. Está Warning Six cerquita de Puig Mobile Spain. No sé si se van a ir a cobrería o van a pasar de largo. También tenemos a Slote 10 de Underbots, que se van hacia el pozo. Al ladito está Team Orion. Ahora sí, saltan los tiesos dirección... A ver hacia dónde van. Pues me parece que van hacia... Minas Generales, puede ser. Por arriba, hacia Torre Ahumada, van... Gop Sports y Hot Team 69 Girls. Warning 6. Hola, hola, hay delay. Sí, sí, delay, delay, delay. Ostras, esa manera nunca la había visto escrita. Así que no se ha activado el bot del Stream Elements para decir que tenemos 5 minutos de delay. Efectivamente, tenemos delay. Tenemos a Matitas muy cerquita de Tibo de Warning 6. Muchísima gente por aquí. Está en última. Tropa Marimbondo. Sí, sí, gracias, John. Venga. Pues ya se han bajado. Hay uno de... Sí, es Leo. Leo y Alfonso. Tropa Marimbondo es. Ha sido Batman. Ahí se lleva a Alfonso. Pues queda Andy y Azrael. Andy M16. Van a confirmar la kill de Leo también los de Tropa Marimbondo. Azrael todavía más hacia el norte de esta zona de minas. Es los 17, su picture es mágico. Es los 17 de Zero Insight. Ya tenemos 500, los primeros 500 bomberitos al sí en la predicción. Recordad, si votáis al sí y el equipo que gane lo hace con 10 kills o más, ganáis bomberitos, en el caso de que también haya votación en el no. Y ahora nos vamos con Bipolar, porque creo que tienen... A ver quién está aquí cerquita. Ese... No, no me ha dejado ir. A ver, venga, Bipolar, ahora sí. Bipolar tienen a Puig Mobile Spain cerquita, según esto. A ver, vamos a ampliar. Sí, mira, de hecho es Lobato. Acaba de ser noqueado por uno de... Es Hades, creo, o Papi Boy. El slot 14. Puig Mobile Spain EU. Ahí sale Alejo. Se queda aquí entre... No sé si la van a poder confirmar la kill desde allí. Soto. Abandonan al compañero. Van a seguir looteando en esta zona de Cruz del Valle. En el azar están los 5J y Kazaya Team. De momento, Warning 6 se acaba de bajar a Matitas. Warning 6, aquí está. ¿Se lo ha bajado o ya se lo ha...? Sí, sí, lo ha confirmado a Matitas. Gotin 22 nos decía... A ver. En el chat es Noé. No, Joan, Joan 0660 animando a Black Shadow. Link con la SKS intentándose bajar a Tibu de Warning 6. Unifora. Unifora muy atrás. Aquí en la zona de la cobrería tiene que adelantar. Metros. Vamos a ver por qué. Ya habéis visto, tenemos muchas zonas. Están los trams también. En Teamfight han perdido a Bibu. Es contra última. Ahí vemos las cuatro marcas. Parece que Lucky Master. Bajan también a Craith. Pues ya solo nos queda Sanzu. Está lejos de los compañeros del com. Bueno, ya está solo. Ya está solito. Black Shadow from Francia. Bienvenido, Joan.
Black Shadow, les amis de la France, bienvenue à tous les squads de Black Shadow, bienvenue. Seguimos, a ver, en Impala está todo pasable. The only good players. Es una lástima que haya tanto teamfight a la vez. Vamos a ver en el pozo, que está en el Underbots. Contra Team Morion, ahí está Hades en la plaza de toros. Este es Stevie con la Escarele. Vamos a Félix, Rocky y Enzo, creo. Abriendo mapa Team Morion. A ver, Snacks con la Mini. Cambiamos a Rocky. Rocky lleva la Beryl. Parece que también lleva la Mini. Enzo M4. Ahí están los Underbots. Arriba del todo de ese edificio. The Beautiful Day, creo que pone. Dándose bajar. Ahí hoy he escuchado un Franco. Y al final el último de Team Orion es el que lo lleva. Seguimos. Ahora tenemos que ir rápido. Buscando las marcas en el mapa. Vamos a ver. 22, 22, 22. Vamos un momento con los Black Shadow. Black Shadow, en principio, están en los leones, están tranquilos. Luego vendremos a ver en cuanto tengamos algún teamfight con ellos. Recordad que podéis votar. Vamos en el azar. Kazaya Team, solo queda Mariola y el Gómez. Vemos a Víctor que está levantando a Chronic. Siguen los cuatro, esa piñita demasiado larga. Mariola dice que está detrás del muro. Y el Gómez. Están, digamos, dos de 5J con cada uno de los rivales de Cazalla. Pues aquí están Lega y Banana. Ahí ha visto a Banana. Aguanta el Gómez. Mariola. Vamos a verlo desde arriba. Intentaremos verlo desde arriba. Es Chronic y Víctor contra Mariola. Lega y Banana a la derecha, al otro lado de la carretera. Contra el Gómez. Vamos a ver que está llegando Víctor. Tienen aquí mismito. Acaba de entrar Víctor. Que es el, diría que es el último seguidor de la Bomber Family. Ya Chronic, se baja Chronic. Ahora se está curando. Y consigue Víctor confirmar esa kill. Y a su vez creo que también Lega y Banana han hecho lo mismo. Pues los dos dúos de 5J al unísono se han acabado llevando a los dos que quedaban de Kazaya Team. Nos volvemos a cambiar y nos vamos de nuevo a buscar a Zero Insight. Él es Lot 17. Este es Carlos con la M16. Se bajan a Spike. Ha sido Beretta. Vamos con Beretta con la Scarelle. Elmboy. Carlos. Elmboy. Pues sí, ya que he jugado en algún directo con él. De sus directos. Que era de Radical Dark, creo. Tenía el tag de Radical Dark. Ahora ya evidentemente pues se lo ha cambiado, como podéis comprobar. Vamos a ver por qué me dice que está Exis o Carlos. Carlos es. Que está. Hay un jugador de Tropa Marimbondo muy cerquita. ¿Es Batman? Sí, es Batman. Está justo debajo de Carlos. De Zero Insight. Batman. Está Batman y Batman. Pues Batman ha visto como Beretta y Elmboy. Es precisamente el dúo de Zero Insight que se acaban de bajarlo. Ha sido Elmboy con la Mini. Ahora problemas para Batman. Ha saltado Carlos de donde estaba. Acaba de confirmarlo. Está Batman con la M16. Ping 900 con la KM. Y Spike también con la M16.
entran intentando buscar cobertura, el lootear, recuperar arma o cambiar arma y recuperar munición gastada. 5J rotando en el pozo, sigue Team Orion. Vamos con Team Orion. Estamos con Exit, el slot de Underbots. Solo quedan en Exit y Sneaks. Good accent. Gracias, Joan 0660. De hecho, j'ai estudié a l'université avec compens de la France. Que il est venu a l'Espagne a estudiar a l'université. Nada, no, que no. Que no va. Que no va. Y mira que lo he retocado. Pero no. No he visto ningún temporizador ni nada al respecto. No sé si es por lo de moderador. Se ha bajado a Félix de Team Borion. Está subiendo Rocky. Enzo. Por poquito. El jugador de Underbots. Está esperando a ver a que Rocky. Uf, cómo se la ha jugado ahí. A punto de caerse. A ver, Snix. No sé si lo veía por la ventana. Exit aprovecha para curarse. Cambiamos. Y nos vamos con Only Good Players. Aquí tenemos una third party entre Only Good Players, el Topa Saule y Tropa Marimbondo. De momento, Nico noqueado. Lucifer le ha tirado humo. Le vuelve a tirar otro para intentar hacerle un pasillo. Porque puede ser que Combo Boy. Oh, yo creo que Combo Boy está. Está gestionando con Topa Saule. Gracias, Noe89, por tu host. Hacemos promo a los hosteadores. Ahí está el canal de Noe. Y le vamos a hacer la otra promo. Rápido. Ahí está. Está Noe en blanco y negro. Es su canal twitch.tv. Barra Noe89 guión bajo. A ver, Nico. Nico lleva la mutante. Pocas mutantes he visto yo en Scream. Tiene que. A ver si se lo baja Combo Boy. Bueno, lo confirma. No, no lo va a confirmar porque tiene. Está aquí en esta pequeña negativa. Y Tropa Marimbondo. Han sido. ¿Quién se lo ha llevado? Ha sido Only Good Players. Ha sido Nico. Vamos a ver si los compañeros del jugador de Topa Saule de Combo Boy consiguen llegar a levantarlo. Ahí me parece que sí. Se baja Scream también de Topa Saule. El primero de los que intentaba. Pixel se ha bajado. Oh, parecía como que se había bajado, ¿eh? De la ranchera. Y entre Pixel. Mira, Pixel con Scream. Y Arturic. Con el Combo Boy. Intentando a través del humo. No lo consigue ni Nico. A ver, Nico si intenta ir a rushear. No, Nico está llegando por detrás con sus compañeros. El resto de la zona, ¿cómo van? De momento, mira, ahí va. Estaba viendo, a ver, el. Aquí en cerquita de San Martín, al norte de San Martín, en la zona elevada. Los de Puig Mobile Spain. No sé si son los EU o no EU. Al fin y al cabo, era Puig Mobile Spain. Only Good Players ya rotan. Y nos vamos con el lot de Damage Cross Second. Se acaban de bajar a Sandra. Está también Alba. Noqueada. De Hot Team 69 Girls. Y nos queda. ¿Quién nos queda de Hot Team? Tati. En pie solo Tati. Muy lejos. Y ahora le están. ¿Quiénes son? A Zero Insight desde atrás.
en la zona de Power Grid. Acaban de cogerle la espalda a Tati, la última que quedaba en pie de Hot Team 69 Girls. Y Hot Team 69 Girls nos vemos en el mapa de Erangel. Así que aprovechad ahora para entrar en el directo de la Bomber Family, casteando la Open Scrim de los tiesos. Hemos superado, ayer superamos los 500 seguidores en la Bomber Family. Estamos pensando a ver qué hacemos de cara a la semana que viene. Yo creo que haremos algún sorteo. La semana que viene tendré más tiempo. Lo podré mirar con más calma y con más cariño, para no hacerlo deprisa y corriendo y que haya surja algún problema. En el momento esperamos, mira, pues en Crater Fields y en el pozo, la zona. Así que Underbots y Team Boreon pueden seguir su teamfight particular, que lleva ya pues 16 minutos de teamfight. Y ahora es última. Han llegado al oeste de Power Grid, buscando ahí abajo en el almacén donde estaba Puch Mobile Spain. No, Damage Cross Second, perdón. Estaban Damage Cross Second contra Hot Team 69. Y ya a un minuto y medio del cierre de la tercera zona, parece que van a empezar a la rotación. Nos vamos, aprovechamos en las circunstancias. Nos vamos con Toxic del Team RTK. Asesino. Uf, varios accidentes. Mira. RTK con la Caravan Inc. No va, desengánchalo, que no se ven los vivos. Sorry. A ver, destaco. Bomber Family, sorry. Lo bajaré un poquito más, si acaso. De momento. Ya lo cambiaré en otro momento. Ahora ya. Mejor no tocar nada. Venga, Team RTK. Los amigos de Joysland. No sé al final la predicción, como si alguien ha llegado a votar al no. Última. También. Espera. Vamos a cambiar, a ver, que a veces se queda un poco enganchado con según, dice que según el jugador o el squad, no sé si por el pin o el qué. Pues ahora ha bajado, había subido más de 100, ahora baja 40, 44, llegando a el pozo, donde están los tiesos. Ojo, ojo, que aquí mismito están los tiesos, ahí vemos la marca de Amelia. Están aquí dentro, ¿eh? Ahí están. Está ya recibiendo. Ares lo han noqueado. Toxic por poquito. A ver si vienen. Ahí está Bubo. Dentro del. Del almacén. A ver, Lynch. Lynch está buscando a Toxic. Ahí ve a Toxic. Se lo baja para el suelo. Parece que lo va a intentar confirmar. O un compañero. Parece que ha sido Amelia. Que le ayudaba a confirmarlo. Así que de RTK. Ahí ya lo ven, le están marcando. Eliminados. RTK. Se están acercando el Team Orion. Y a Underbot se le están acercando Gop Sports. Y nos vamos con Bipolar Team Slot Squad 18. Gracias, Daiken. No sé si lo digo bien, Daiken. Todo pasable contra Bipolar Team. Este es Soto. Todo en la cementera. Arriba está Combo Boy. Dando fuego de cobertura a sus compañeros Scream y Arturic. A ver si. Parece que Combo Boy está bajando. Sí, está bajando, avanzando. Vemos a Terrali y a Soto. Los dos de Bipolar Team. Soto noqueado con ese dropshot rápido de Scream de Topa Saule. Terra Lee está en el en la cementera de al lado, también deleteado. Ahora ha habido doble marca en el mapa. Puede ser que Team Boreon. Team Boreon contra los tiesos. Este es Hades. ¿Quién queda?
de los tiesos por aquí. Bubu. Sí, Bubu y Eleven. Por poquito esa piña. No se baja Bubu. Se tiene que curar. Eleven. La han entrado por la derecha. No sé si está. Estaba como desconectado. Estaba quieto. Pues le van a entrar o Félix o Hades. A Bubu. Ahí ya lo han visto. Salió, intentó. Pero no pudo. Los tiesos. Para el lobby. Nos vemos en el siguiente mapa. El de Erangel. Vemos ahí el airdrop. Más o menos hacia el este. O 115, 120. Cerquita tiene a los 5 Hot Sports. Están los 4 con 4 kills. Este es Chronic. A ver, Banan. Ah, es que allá arriba está Link. Que no Lynch. Link de Puig Mobile Spain. Del lote 13. Avanzando. Vamos con Víctor porque va a llegar rápido. ¿Dónde están los GOP Sports? Ahí está 66. Ya le sale. Debe estar cantando posición. También hay Pusen Lánido. Ah, no, es un topasable. Hacia el sur de la posición donde están estos. E intenta bajarse a Only Sun Tzu. O reventar el buggy. Teamfight entre los 5J y GOP Sports. Más Molotov. Ojo que vienen en piñitas. Voladoras. Víctor. Y ojo que veamos marca de. Sí, de Underbot. Un Underbot que se está acercando. Es Snix. Parece que Chronic lo está viendo. Y veremos a ver si no se acerca también Topa Saule. Queda Only Sun Tzu de pie. Ahí le llegan ya entre Lega y Banana. Ojo que se ha bajado a Lega. Llega a Banana también. Y Chronic. Pues menos mal Banana y Lega de Chronic. Ahora vemos Pixel. Muchas gracias Cifo33. Gracias por tu follow. Bienvenido a la Bomber Family. Y sí, ahora mismo no me acuerdo en qué equipo estás, pero sé que estás. Ahora ya no, te han deleteado. Entiendo. Porque quedan 10 equipos. A ver, Cifo. No está ahora, pero estaba. Ojo, Snix. De Underbot intentándose bajar a Víctor. Sí, se lleva a Víctor. Estaba. Noqueado. Pues veremos ahora los 5J intentando vengar. Ahí llega Lega. Oh, se baja Lega también. Él lo confirma. Pues ya lleva 2 de 5J. El jugador de Underbot. Y ahora Chronic y Banana ya se lo están pensando mejor. Chronic. Ojo, Chronic sin apenas cobertura. Le llega. Se tira al suelo. Deleteado también. Se los han bajado. Parece que le han echado de la mano. Porque solo eran 2 de 5J. Bueno, pues le habrán echado de la mano seguramente Topa Saule. Puede que haya sido Arturic. De Topa Saule. Están en el centro de la zona. Ahora es el Link de Puig Mobile Spain. Arriba de la montaña. Está Fable noqueado. Confirma Link. Por aquí alguien le ha subido. Está Link de Puig Mobile Spain. Chakibot y Nifora. A ver, Chakibot. Con el Gilly. Se va a bajar a Preda. O Preda se lo baja. Sí, a Chakibot. Tiene suerte de que está ahí Nifora con él. Porque Link. Link está al otro lado de esta especie de montaña doble, ¿no? De estas montañas así muy con mucha pendiente. Y nos vamos con el de Underbots. Intentando atropellar al de Topa Saule. Bueno, eso en el early game, ¿vale? Pero en un endgame, madre mía, cómo se le ha jugado Snix para... Para intentar avanzar a zona. ¡Oh, mira, 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 mira! No lo había visto. Ahí está el último de Only Good Players. No lo había visto.
Yo tampoco. Hasta que me he fijado, digo, si ahí hay una marca. Claro, yo lo veo aún con la marca. Pero él sin la marca, pues claro, más difícil de verlo. A ver, ahí está. Tiene delante a Arturic de Topasaule. Al menos aquí dentro está en la zona. Vemos si va a aguantar. De momento, ahí Team Boreon avanzando con Rocky. Scouteando Rocky. Llega. Aquí tiene delante ya a Arturic y a Pixel. Pixel creo que está justo aquí mismo, en el coche ese. Creo que está Pixel. Sí, Pixel detrás de la ranchera. Lo usa de cobertura. Le sube Hades. Tiran piñitas. Van a subir los tres juntos. Hades, Félix y Rocky. Rocky ya. Ya han visto a punto de bajarse a Pixel que se iba hacia atrás con Arturic. Siguen Topasaule en el centro de la zona. El de Underbots. Ahora se están enfrentando Underbots contra Push Mobile Spain. Vamos con Sneaks. Ha noqueado a Inifora. No se lo lleva. Vamos a tener que subir. Vamos a tener que subir porque esto se está desarrollando arriba. Vamos a ir con Link. Link está en zona. A ver si vemos desde aquí. Tampoco. Si picamos. Ahí está. Mira, Sneaks. Llega Arturic, no, Arturic de Topasaule se lleva al último de Underbots y Link de momento bastante bien ubicado. Veremos a ver si después de estos 30 segundos que faltan, ahí ve Arturic, calza la AVM, la lleva en la derecha, yo siempre la llevo en la izquierda. El tema de cómo la sacas, Orión, de momento quedan 6, son. Sí, 3, 2 y 1. Team Boreon se va, confirman a Pixel. Y ya nos queda solo Link de Push Mobile Spain y el trío de Team Boreon. Vamos a ver. Ojo con caerse, ¿eh? Ojo con caerse, Link. Madre mía, cómo se la ha jugado ahí. Acercándose al filo de esta montaña. Está ya cerrando. Ahí ve a Rocky. Carga VM. Ahí ya acaba de delatar su posición. ¿Cuántas curas tiene? 5 botiquines. Bueno, de momento va a aprovechar. A ver, la zona cierra. Ah, les cierra. Les cierra Team Orion. Está Link de Push Mobile Spain a 30 metros. A 24 de la zona. Uf, qué difícil lo tiene. A ver qué hace. No sé si tiene. Molotov, piñitas. Ahí ve a Félix. A ver si se lo intenta bajar a Félix. Sabe que cualquier paso en falso va a ser su muerte. Porque se va a intentar centrar en uno. Le va a salir Rocky. ¿El otro para dónde se ha ido? Le está intentando subir por detrás. Rocky, Félix. Hades. No, pero Hades no va a poder subir desde ahí. Y cerrar arriba. Que no va a regalar la quien, que se va a morir por zona. No os emocionéis. A ver. ¿Qué va a hacer? Hemos oído un. No, aquí ya no puede. Está a 4 metros. No sé si en el filo. Uf. Madre mía, ¿qué ha pasado? No sé cómo ha muerto. No sé si ha sido por la zona o por la caída. Pero bueno. El pollito se va a las filas de Team Orion, que además suman 11 kills. Segundo puesto para Push Mobile Spain. El slot 13, no el 14, el 13 con 7. Y Topasaule se han llevado 10, 13 kills. Así que Topasaule, a pesar de quedar terceros ahora, Noé, ¿qué top va mi equipo? Que el stream no me carga, ¿me lo puedes decir, porfa? Venga, de momento,
Capturas. Vamos siempre primero a las capturas. Trams en octavo puesto. Doceavo para los tiesos. RTK 15. En 15, posición 15. Decimoquinto puesto. Y la última captura. Genial. Venga, seguimos. Le damos a continuar. Ponemos la pausa. Ahí está, subimos un poco la música. Vamos a gestionar la segunda ID. Y volvemos enseguida. No os marchéis. Y gracias por estar ahí. Seguimos. Buscamos el lobby de Erangel. Ya estamos de vuelta, estamos ya en el lobby del segundo mapa, el de Angel. De momento van entrando los jugadores. No sé, a ver, vale, ya está, es casi al final, así que a puntito de activar. Vamos a intentar ver, a ver cómo ha sido, si ha sido por la caída, por la zona. Yo creo que puede haber sido por la caída, porque estaba ya... Mira, por la vida le quedaba... No, pues no lo sé. Creo que sí que puede haber sido por la caída, porque la zona iba reduciéndose, pero no... No era algo espectacular. Vamos a ver... Pantalla completa. Pedía Joycelan, el jugador de top, está en su... En su equipo, en el RTK. Y vamos a intentar verlo aprovechando el delay. Cuando se pasen
Ahora empezarán a hacer las capturas. Y me imagino que ahora, primera captura. La siguiente era desde el 8. Del 8 al 11. 12, 12, a ver, 15. No, no hay ninguno de top. No hay ninguno de top en tu equipo, en RTK, Joyland. Venga, esto por aquí. Venga, seguimos. Y puede que me equivoque. Creo que F. Es que no sé qué pregunta. Ponía Joyland. No, ¿qué top va mi equipo? Que el stream no me carga. ¿Me puedes decir, porfa? ¿Top o slot? No, si me lo habías dicho tú que tenías 21. Pues no sé. No sé, pero top no había entrado ninguno de top. ¿Te refieres al tag de top? No, no había ninguno. Pues nada, pues ya activamos el comando. Esto aquí. Venga, aquí este email elements, comando winner, winner, chicken dinner. Lo acabo de poner, ¿no? Se ha ido de 2 segundos. 2 segundos más tarde y ya te lo coge. Porque justo lo he activado. Cuando. Uy. Pues vamos a ir repasando a los equipos. A la predicción. A ver si ha votado alguien. Elige resultado de la predicción. Ah, solo ha habido votos al sí, Joyland. Hubieras ganado. Completamos la predicción. Iniciamos otra predicción. Venga, va, 10 kills o más. Dejo 15 minutos para que podáis hacer vuestras predicciones. De momento, me autocanjeo una hidratación de 100 bomberitos. Qué calor. Listo, ese zumito de naranja. Todavía no. O no tengo el de piña, chisco. Pero a ver si recolecto algunas piñitas hawaianas del amigo Chisco para poder comprar el zumo de piña. Venga, gestionamos las solicitudes, aunque es mía. Pero bueno, gestionamos completado. Marcamos el completado que no se solicitó Joyland ayer, el VIP por un día. Se lo hemos activado un ratito antes del directo, así que hasta mañana le durará el VIP en principio. Ya veremos si le hacemos una extensión a ese VIP de Joyland. De momento lo que vamos a hacer es poner el Chicken Dance en honor a los vencedores de Miramar de Team Orion. Va por vosotros. Team Borion con Enzo Hades, Cacti y Rocky les han llevado el primer pollito de esta tarde en la Open Scrim de los Tiesos. Estos no son salas que monte yo o algún amigo. Esto es Push Mobile competitivo. Tenemos a los jugadores de Black Shadow que vienen desde Francia. Son Giyu o Giyu. Haku, Draganov y Teams, los jugadores de Black Shadow, Mariosh88 nos canjea una hidratación. Pues venga, vamos a gestionarla. Aquí la marco como completada. Aquí escuchas. Y. Hecho un poquito más de ruido que otras veces. Oh, pero es que está fresquito hoy. Es que ayer estaba el zumo natural
Y hoy está fresquito, fresquito. Así que hoy da gusto, hoy sí que da gusto. Así que gracias por la hidratación. No os paséis tampoco porque es un brick de 1 litro y le quedaría menos de medio litro. Y no tengo más. Me tiene que durar. Hoy y mañana. Mañana me voy a quedar sin seguro. ¿Cómo va la predicción? 0-0. Venga, va, que tenéis la predicción en marcha. La predicción. Mira, voy a hacer en. Así. A ver si me lo coge. Predicción iniciada. Bomber Family, predicción iniciada. Ahí está, predicción iniciada. Y de mientras, 85 jugadores, ¿eh? Ojo, nos falta uno de los Trumps. A ver, ahora los Trumps en el 8. Gop Sports, de verdad. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vuestro rollo? ¿Que cambiáis de slot en cada mapa o qué pasa? Madre mía, me lleváis loco, de verdad, ¿eh? Me lleváis loco. Venga, y nos vamos ya a slots 2. ¿Ves? Claro, Trumps. Slot 12 es por Trumps. Claro, y se ponen los de GOP. Ay, en ese momento estamos a Asesino, Ares y Toxicity. Alguien más expulsable. Slot 14 is for GOP. Not PMS 14. No, 14 es para PMS. GOP en el 8. A ver. Se llevan un lío. Sí, GOP es el 14. Bueno, es que, claro, PMS se habían borrado. El 8 está. Bueno. Que realmente. No sé cómo lo. Porque llega un momento que el bot de Discord ya no actualiza. No sé el por qué. Se puede ver el stream. A mí, por fin. No sé lo que les faltaba. Se puede ver el stream. A mí, por fin. No sé lo que les faltaba. Pues no sé qué faltaba. De momento, lo que hacemos ya es buscar a Team Orion. Team Orion. Vamos con Rocky. Y al final, ¿qué? 13 y 14. El 12 para Gop. Y el 8 para Trumps. Joan 0660 ha canjeado la Sound Alert de UF. Y nos vamos de Stalber hacia Primorx. Que dice jaja con el zumo. Joan, otra UF. No, se escucha la Sound Alert de OFF. El UF. ¿Se escucha con la música o no? Que siempre me da sensación como que es tan poquita cosa que no. Que no sé, es que si no la quitaría, si no se escucha. Venga, Severny. En Severny, slot 21. Team RTK y Warning 6. El slot es 7. Lo que pasa es que Warning 6, yo creo que se van a ir a Shooting Range. No. Se han separado de Warning 6. Uno en Severny, Team RTK, pensaba que iba a Severny, no, sigue recto. No sé si van a ir a buscar vehículo y a dirigirse a Zarki. De momento, Hot Team 69 Girls, en Just Naya en solitario. Only Good Players se van hacia Mansion. Tropa Marimbondo, qué raro, hacia Shelter. Ojo, Ping 900 de Tropa Marimbondo. Eso sí que es novedad. En Pochinki, tiene suerte y cae en solitario. Los. Zero Insight, cerquita de School, Black Shadow, hacia Farm. Este es slot 10, es Underbots. Hacia base militar, van a estar tranquilos. Team RTK. Ah, era Toxic el que había ido por su lado. A ver, Ares. Uf, bipolar. ¿Qué tenemos aquí? A Rocky de Team Orion. Acaban de bajárselo a puños. Pero en este caso es legal porque no tenía otro remedio. El jugador de Push Mobile Spain, que creo que era. Puede que sea. Infra.
Link consigue, sí, confirmar la segunda kill para ellos. Lleva, me parece que es la P92, creo que es. Es una Glock. Ahí también se bajan a Enzo de Team Orion. Pues Team Orion, me parece que solo queda Hades, ¿eh? Me parece que solo queda Hades de Team Orion. Sí, efectivamente. El último jugador que queda de Team Orion. Y ojito que van a pasar del top 1 de llevarse el pollito a irse a las primeras de cambio. Me parece que ha sido, si no veo mal, el primer equipo deleteado. Sí, Team Orion, slot 16. Punto amarillo. Los primeros de deleteados. Bueno, claro, me he visto de refilón. Pero claro, yo... Todo pasable levantando a Bogman. Coche por aquí y me lo han quitado. Coche por aquí. Están entrando los de Bipolar. Seguios en la zona de Giorgio Pol Norte. Gracias. Merci beaucoup. Joan 0660. No sé dónde estará. Merci pour le follow. Espero que Black Shadow tengáis suerte, tengan suerte, consigan el buen resultado. Les amis de Black Shadow, good luck for all the squad. Vamos a ver, nos queda Scream de Topa Saule. Ahí llega Lobato, se baja Lobato, no sé qué queda, Terra Lee y Goteo. Pues Bipolar, sí, consiguen bajarse los de Topa Saule. Y ahora, bueno, no sé por qué directamente se me ha ido con Inífora de Push Mobile Spain. Está Jean-Claude muy cerquita de Matitas. Matitas que va con un vehículo. Aquí a la derecha tiene al compañero de Push Mobile Spain. Qué curioso, ¿no? Cuando dos equipos con el mismo tag se enfrentan. Kazaya están en Primorks, Trumps muy separados, cerquita de Quarry. También están los de Illyria, Illyria separados. Zero Insight parece que van en rotación hacia Pochinki. Tenemos a Tropa Marimbondo. Parece que han... Sí, los han deleteado aquí, puede ser. Tropa Marimbondo, Tropa Marimbondo. Vale, solo queda Batman del Squad 11. Sí, Batman con T, han perdido ya a Ping 900 y a Batman. Quedan 4 minutos para la predicción. De momento 500 bomberitos al sí. Hotim 69 Girls siguen en Yasnaya de Mansion. Salen Only Good Players dirigiéndose Pablo con el compañero en Milta. Uf, ¿sí se escucha? Vale. Vale, vale, Noé, gracias. Ahora de momento vamos con el jugador de los tiesos en el slot 23. Estaba pasando muy cerquita de Sanzu, de los Trumps. A ver, Andy. Ahora ha pasado. Ha pasado y se dirige con sus compañeros. Bueno, Alfonso. A ver, Alfonso. Va con el Leo. Llegan aquí a la zona de Ferry Pierre. Ahí llegan también Andy y Azrael en rotación en Primorx. Siguen Kazaya esperando rivales. Warning Six desde Severny rotando hacia Zarki. Y entrarán por el norte de Georgiopol Norte precisamente. Jean-Claude está solo. No sé por qué Puigmoval está tan separado. Ojo, vamos con Illyria, que tienen, a ver, la marca es de Josema. Ahí se lo baja. No sé si también se había desconectado, o estaba parado aquí y ni se ha movido el jugador de Zero Insight. Bueno, Zero Insight ya se queda con uno menos. Siguen los compañeros en Pochinki. Y vamos a ver Víctor y Batman, 5J y Tropa Marimbondo, muy cerquita. Parece que, mira, ahí está la moto, creo que de Batman, del de Tropa Marimbondo.
No, o ha hecho un cambio tal vez. Se les ha ido allí y los ha engañado porque ha seguido su rotación. Ahí lo vemos a Batman. Y ojo con última. Última contra Puig Mobile Spain. Los de color así naranja. 14. Se acaba de cruzar con Hades. Sí, con Hades se acaba de cruzar. Menos mal que no lo ha perseguido porque hubiera recibido en un full auto de Matita seguro en toda regla. De momento este es Lukitmeister intentando coger la espalda en este compound a Hades y a Matitas. Llega también, ha llegado Pablo, ahora está llegando Preda. Está, Piñita ya sobre Hades. Sale por el balcón. Por poco. Esa explosión. Entra otra. Escalera. Parades. Vamos a ver que estas escaleras son muy propicias para hacerse buenos clutch. Ha tirado Piñita a Matitas. Ahí ya le suben dos. Noqueado. Nos queda Matitas. Intento bajar a Lukitmeister. Está detrás del muro. Recibe también Matitas. A ver si se cura. Ojo, como le venga alguien por detrás. Piñita al techo. Desviada. You speak French. Tifo. Ah, no. No, mon ami. Mon French language is. Is no. Terrible. J'ai étudié avec étudiant de la France. Pero de esto hace unos cuantos años. Así que mi francés cada vez es peor. Porque ya no lo hablo apenas. Antes me defendía en clase. Había 50-50. 50% de estudiantes de la España. Este 50% de la France. Una locura. Venga, seguimos. A ver, Black Shadow. Teams, Dragunov, Jiyu y Haku. Delay 5 minutos. Ah, vale, lo pones. No, si, con que pongas delay ya se activa ahí el comando. Incluso aunque lo escribas mal, hay puesto que varias maneras de escribirlo a la gente para que si alguno lo escribe como no es, aún y así que se active. Venga, Black Shadow. Llevan 3 kills. Les amis de la France. En la zona. RTK. Rotando. Toxic. Toxic en problemas. Está pasando muy cerquita. De slot de Warning 6, creo que sí. Warning 6, acaban de bajar a Toxic. Vamos a ver si llega compañero. Está recibiendo ya también de Warning 6. Y a su vez creo que es el slot de... Creo que es de Damage Cross Second. Sí, slot 15, Damage Cross Second. A su vez estaban disparando a Warning 6. O sea, era un... Es como una cadena de favores. Warning 6 sobre RTK. Y RTK intentando esquivar. En esta zona. Inundada. Charcas. Fuera de la zona. Cerquita de Gatka. Y ahora van a pasar. Cerquita de Warning 6. Los de última. Están por la espalda. Se van también hacia RTK. Ese es Volt Bibi. O Volt Bebe. Testibu, ahí están los de última. Están en movimiento muy difícil y lo que van a tener que hacer los de Warning 6 es seguir en rotación. Black Shadow acercándose. Parece que tienen aquí cerquita noqueados a Bipolar. Puede ser que esté Bipolar. Ahí está uno de Sneaks de nuevo de Underbots.
lo que esta vez no está solo, al menos de momento. Efectivamente, aquí está Bipolar, slot 18. Vamos a ver. Siempre hay buenos teamfights en esta zona. Cerquita de Gatka, al sur de Gatka. Draganov, M24. Ahora está recibiendo, creo que de los tiesos. Ahí vemos las marcas, no sé quién habrá sido. De momento Aku está noqueado. Ojo, entre GU y Teams. Tienen que levantar a los compañeros noqueados. Vamos a ver por qué tenemos aquí. Ah, están llegando. Cero inside contra los tiesos. Le han cogido también la espalda. Ya, podéis usar vuestro Twitch Prime de Amazon para suscribiros de manera gratuita al canal de Bomber, de la Bomber Family. Adelantando el boy, el jugador de Zero Insight. Acaban de noquearlo. Queda Carlos. Se baja Azrael en primera persona. Se lleva Alfonso. Confirmada la kill de Alfonso. Dice que queda Andy. Leo está noqueado también. Sí, porque acaba de llevarse a Andy. Pues suman 0 insight, 4 kills. Pueden lootear tranquilos aquí porque tienen cierta protección. Exis levantando a Elmboy. Se la había jugado. Están bajando los Black Shadow al compound donde están Bipolar. Es malísima, son malísimos. Tenemos también Only Good Players. Son malísimos rushear. No sé si son Hot Team 69 Girls. Ese micro en todo. Esta es Sandra. Erika. Ahí está Only Good Players. Ese es Pablo. Está Nico. ¿Quién está dentro? Es Sandra la que está dentro. Sí. Noqueada. Que se la vayan a llevar por delante. Malísimas, tío. Camperas. Malísimas camperas. Me dice que estos son los de Only Good Players con el micro en todo. Puede ser, porque están hablando de sobre ellas y de ellas creo que solo está Only Good Player ahí en Hot Team 69 Girls. Dice que ha sido Pablo el que ha cogido el Cooper, el Coupé, perdón, el Cooper, el Coupé RB marca Mini. Pablo, Nico están acercándose. Underbots, vamos a ver por qué. Me dice que es Black Shadow. Tienen doble frente en Bipolar, en el campaign que hay aquí abajo. Y por detrás, ahí está Zero Insight. Veremos a ver, de momento están dentro de la zona. Última, 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 última. Contra Damage Cross Second. Nos queda Bolt Bebe. Justo ahora Team se acaba de bajar a Jean de Bipolar. Aunque está con el tag de Hot Team 69. Este jugador de Damage Cross Second que se marcha. Vaquea. Estamos con última. Hay dos de Warning. Kobe y Fieso. Noqueados. Vamos a ver qué queda. Tibu. Tibu a la izquierda. Tibu, Tibu. Sí, Tibu es el que está. No, no, vale, no, queda, queda una. Queda una solo. Ese micro es de Only Good Player, seguro. No, ahora sí. Y ya está. Se los han llevado, sí. Y ahora están llegando ya los jugadores de Underbots. Acaban de noquear a Lucifer. Snix está noqueado. Va a coger el buggy. Stevie. Vamos con... ¿Qué pone aquí? Leche. 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 Vemos un airdrop aquí en, al ladito de la gasolinera. Ojo a la izquierda. Tiene justo a la izquierda. Ahora prácticamente a la espalda. Zero inside. Black Shadow. Han llegado al compound. Ya han bajado. Tienen a GU. Draganov. Está Jean. De Bipolar. El último que queda en pie del slot 18. Acaba de perder ya al último a Terra Lee. Le van a venir los cuatro de Black Shadow. Entre el humo. Vamos a ver hacia dónde se dirige.
De momento espera aquí. No, se ha marchado. Yu, que estaba fuera en el suelo, cubriendo, pues eso, una posible huida del jugador. Pues nada, ha acabado deleteándolo y mandándolo para el lobby. Este Steve, que se ha quedado solo, se busca aquí en esta caseta. Vemos al slot de 20. RTK, los de Illyria. Está Netropa Marimbondo, 5J. 5J. Han muerto 5J a manos de slot 2 de los tiesos. Ah, que tenemos dos slots de los tiesos, el 2 y el 23. Oh, qué bueno el graffiti este de Kong. Qué bueno. Me encanta. Está chulardo. Pues nada, 4 kills para el slot 2. Y ahora mismo lo que queda está en zona. Una zona que coge Pochinki, coge el cruce del puente oeste de base militar. Only good play. A ver, en exit. O can exit. Con el Mosin Nagant desde lejos. Buscando ayudar a sus compañeros que están en esa zona. En el teamfight contra Only Good Players. Ahora mismo ahí son 3 contra 3. Pero si le juntamos a Can Exit. Ahí arriba creo que no hay nadie. Sí, están Zero Inside. Ahí arriba. Veíamos vehículos. Pero no se veía la marca. Pero sí, sí, están aquí. Y ahora, ¿quién se ha bajado al jugador de última? Al Lukit Meister. Puede que hayan sido Black Shadow o Tibu de Warning Six. Han sido Black Shadow, que llevan 6 kills. A ver quién lleva. Es Draganov. Draganov acaba de llevarse por delante al Lukit Meister. Intentándose bajar a Pablo. O a Pavel. Están los 4. Llevan 7 kills. Mejor desempeño ahora que en Miramar para Black Shadow. De momento, a ver, no les viene nadie. No, eso sí, están fuera de zona. En esta nueva zona. Que pilla al oeste, al suroeste más o menos de Pochinki. Put Mobile Spain. Ahora sí, Only Good Player. Solo queda, creo que Pablo. En pie, no, Pablo y Nico. Nico levantando a Lucifer. Pablo tira Molotov. Y desde atrás, sí, era Canexit, el comodín, digamos, de Underbots. Se ha bajado a Pablo de Only Good Players. Buscando. Pablo está detrás de... Lo que pasa es que tiene... Ojo, eh. Ojo con Exit, que te van a salir Lucifer y Nico, creo que es. Sí. Mira, ahí Nico ha saltado ya por la ventana. Se ha ido a la casa de al lado. Ah, se ha metido en el subterráneo. Vamos a esperar. Le tiran piñita. Lo ve claro. Como que él está abajo. No le afecta, Lucifer se ha ido al otro lado. Intentando tirar piñitas hacia Stevie. Ahí se la clava. Ojo, ojo, buenísima piñita. Buenísima piñita de Only Good Players. Ya le entra, lo tiene aquí mismo. Lo confirma. Y se marcha Sneak. Se va a buscar el Boogie. Se queda el Eche. Se queda Canexi también. Pues mira. Canexi al final. Ahí ha conseguido una buena performance en esta zona. Así que a ver si consiguen llegar hacia zona. Si no, habrá sido en balde. Black Shadow al este de la zona. Put Mobile Spain. No sé si hace. Ha sido Zero Inside. Quedan Elmboy y Exis. Sí,
Sigue vivo RTK. Sí, sigue vivo RTK. Ahí te los pongo porque están abriendo fuego. Está buscando con la VSS al squad de Ilírida. Al menos este jugador, que no me acuerdo si me dijiste el nombre. Creo que sí, pero no me acuerdo. Asesino con la M4. Ares buscando a Push Mobile Spain, el slot 13. Va a intentar juntarse con su compañero. Sí, Asesino y Ares están juntos. Espera. Estoy con ellos. Buscando con la VSS. Ahí habría que reventar ese vehículo. Claro, es que son solo 10 balitas las que tiene el jugador de Team RTK. No consiguen confirmar. Ahí ve. Ah, sí, a Elmboy sí que se lo ha bajado el jugador de RTK con la VSS. Y la confirman también. Ya está confirmada. Y ahí está con la explosión del vehículo. Inífora, Link. Link, PMS Link, con piñita PMS Jean-Claude. Good. ¿Se habrá equivocado? ¿Habrá tirado una frac en vez de un humo? A ver, ahora están buscando los RTK. Los Black Shadow. A ver, Black Shadow. Tenemos aquí. A ver. Gop Sports. Vemos el airdrop caer. Zero Inside. Dragunov lejos. Intentando 66. Ahí se ha bugueado. Vamos, cambiamos. Están fuera de la zona Hamak. Black Shadow. Ojo que tienen a GU noqueado. Teams ya ha sido confirmado. Está justo en el límite de la zona. Ahí ve a 66 de Gop Sports. Ahora va a ver a Arrow, creo. Saltando, intentándolo. Creo que están buscando a Haku. A Dragunov no, porque está más lejos. Voy a intentar levantar si se lo baja. A Dragunov. Se ha bajado a Arrow, el compañero de Haku. Es que tiene poquita visibilidad, ¿eh? Pues aún y así, que haya conseguido con la M24 ese tirazo. Tiene mucho, mucho mérito. Haku. Mira, 66 está levantando Arrow. Ya se lo ha levantado. Cogen vehículo porque están a 120 metros de la zona. Nos vamos en el centro. Precisamente con última. Están en el límite de la zona. La zona que cierra hacia abajo, pendiente abajo, donde está Bolt Bebe de Damage Cross Second. Creo que está en solitario, en el límite también de la zona. Ahí abriendo el sobre Gop Sports. Los de última. A ver, Pablo, se acaba de bajar a Dragunov de Black Shadow. Solo queda Haku de Black Shadow y está lejos. Me parece que le van a ir los de Gop. De Gop, que hay un tag de cada. 66, acaba de pasar RTK cerquita de Zero Inside. Le tira Molotov a 66 de Gop Sports. Arrow que se baja al compañero Minato, creo que es. Está dando la espalda. Uf, pues queda Preda. Y Arrow. Se lo ha bajado a Q, creo. Pero a Q parece que ha muerto también ya. No. Por la zona. ¿Por qué no me deja ir con Haku? Ahora sí. Haku ha muerto por la zona. El de Zero Inside también. Así que nos queda Eleven de los tiesos. Los de RTK. Están lejos de la zona. Lejos. A ver. No es una barbaridad. Pero son 70 metros. Un minutito. Pero bueno. De momento vamos a ver qué táctica desempeñan para avanzar estos 60 metros. Poco más que le quedan. Tendrían que aprovechar ahora. Porque Gop Sports se están intentando levantar. Y Eleven de los tiesos está detrás del Dacia. Cuestión de reventar el Dacia, chico. Asesino, ojo que le estás dando la espalda
al de los tiesos, a Eleven. Se levanta Eleven. Se baja Ares. Ha conseguido bajarse al jugador de RTK. Recarga la de Pesita. Tiene arriba a Gope Sports. Abajo a Team RTK. Ellos Lan estará contento. No sé si sumará bomberitos o no. Se baja ahora también. De nuevo a Ares. No le ha dado tiempo ni a curarse. Es que, bueno, está dentro de la... Sí, claro, está en buena posición porque tiene la cobertura. No sé si el Dacia este está reventado, ¿no? De momento, Gope Sports yo creo que está esperando. Asesino avanza. No lo está viendo ahora Eleven. Ahora sí se da cobertura con el vehículo. Tira piñita sobre Asesino. Mira, ahora sí, Gope Sports. Mira ese jugador de RTK. Se ha levantado, o justo se levantó el de RTK. Consigue la kill y nos vamos con Gop. Solo queda Hamad. Son 3 contra 1. 3 contra 1. Ojo, Joysland. Está a punto de ganar el RTK. Si gana el de Gop Sports, habrá que hacérselo mirar. 22 personas ahora viendo el final, el endgame en el Angel. 3 contra 1. Nos robaron la kill F. Bueno, no te preocupes, estáis a punto de ganar. 3 contra 1. Cuestión de hacerlo bien. De subir los 3. Sí. Venga, Ares le va a ir por la izquierda. Por la derecha. Uf, el problema del buggy este es que no les contó. F la frag. TG Link. Link de Link. Es que las frag y los compis de por medio no combinan. Link de PMS, ¿no? Ahí está. Pollito para Joysland. Pollito para Team RTK. Con 3 kills. Gana el no. Veremos luego si... A ver, es RTK. Primer pollito. Con 3 kills. Segundo. Estos son los de GOP. Con 7 y terceros. Los tiesos, el slot 2. Con 4 kills. Y como siempre. Bueno, espera, que primero voy a quitar el bugueado. Ahí está. Aprovecho y subo la música. Hacemos las capturas. Venga, del 1 al 7. Ahora buscamos del 8 al 11. Link, ahí está. Eres Link, el de PMS, ¿no? TG Link, puede ser o no. Buscamos 12avo. Espera, a ver, que me entren todos. Mariola por abajo, aunque tiene 0. Bueno, me gusta que quede. Que quede bien puesto. Ahí está. Hollywood Players, Kazaya. Buscamos 16 para Hot Team 69 Girls. 19 también para Puch Mobile. Han entrado con 2 equipos. Y esperad un momento porque oigo ruidos y no debería de oír ruidos. Y cuando vuelva ya estaremos en la sala que nos llevará a Sanhok. Así que no os marchéis, que volvemos enseguida.
Muchas gracias a Giler2013, bienvenido a la Bomber Family. Espero que disfrutes del casteo de la Open Screen de los tiesos y que te quedes con nosotros. Y oye, si juegas a Push Mobile, la semana que viene seguramente empecemos a hacer algún día de salas con amigos y seguidores y suscriptores. No os preocupéis, que estamos gestionando la segunda ID, ay, perdón, la tercera, así que enseguida que estemos en el lobby volvemos en directo con vosotros en la Open Screen de los tiesos. Ahora sí, estamos de vuelta en el tercero de los lobbies, el que nos conducirá a Sanhok. Vamos a ver cómo está el... Vale, sí, ya hace rato. Pues venga, ponemos en el Ángel el primer puesto para Team RTK con 3 kills. Segundo, GOP Sports con 7 kills y tercer puesto para los tiesos con 4 kills. Vamos a ver la predicción. Si ha habido acertante del gordo. Elegir resultado. Ah, hubiera ganado el no. Pero bueno, va, te devuelvo los puntos. Porque solo has votado tú. Iniciamos predicción. Venga, va. Con la predicción podéis ganar bomberitos para poder destacar mensajes, pedirnos hidratación, usar las sound alerts con bomberitos. Luego están las de Beats. Y de momento... Venga, ponemos el Winner Winner Chicken Dinner. Ahora sí, ahí tenéis. A ver qué ha pasado. Aquí falta un espacio. Ahí. Venga, Miramar. Espera, que lo ponemos. Mira, aquí están los equipos primero. Equipos y Winner Winner Chicken Dinner. Ahora sí, perfecto. Pues llegamos a 510 seguidores. Tenemos. Sí, 510 seguidores. Los 3 suscriptores. Vamos a aprovechar. No sé si Noé nos escucha. Sería buen momento para hacer las promos a nuestros suscriptores. Empezamos por Noé. Ahí tenéis su ID. Ahí, perdón, su... Bueno, su ID de Twitch, su canal. Twitch.tv/Noé89-bajo. Su último directo fue de Push Mobile. Y aquí sale la ID de Push Mobile de mi cuenta de jugador. Le hacemos otra promo a la otra suscriptora, que es Druzteta22. Su último directo fue de Life is Strange. Y el tercer suscriptor en activo, que es Buzinix. Ahí está. El último directo fue de Teamfight Tactics. Estos son nuestros 3 suscriptores. Os podéis llevar promoción por hosteo, por suscripción. Por hosteo, evidentemente, es cada host que haces, te llevas una promo. Y si eres suscriptor, te llevas diversas promos diarias, estés o no estés en el directo, dado que has dado tu apoyo. Dice que los 3 sí que son con la Twitch Prime, pero bueno, para eso está la Twitch Prime. Oye, cada mes puedes probar un mes con nosotros y si no te gusta, pues oye, eres libre de cambiar tu elección. De momento, 37 jugadores
Los pollitos para ti, Morion, para ti, MRTK. Le vamos a poner. Joyland, le ponemos el Chicken Dance. Vale, Team RTK, ¿no? Ahí está. Chicken Dance para RTK. Aquí tenéis los paneles publicitarios de nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, con nuestros nombres de usuarios para podernos buscar. Y si queréis, también tenéis en el chat los enlaces a YouTube, a Facebook, a Instagram, a Twitter y al Discord. Y si os interesa el Puig Mobile competitivo, podéis entrar en el Discord de los Tiesos, el comando LT de los Tiesos. Ahí tenéis el enlace al Discord de los Tiesos. Si en algún momento no funcionara, en principio creo recordar que también lo habían puesto de manera de esta ilimitada. Bueno, si en algún momento alguien lo pruebe y no funciona, que me lo diga. Y buscaríamos, en el caso de ser así, buscaríamos el nuevo. De momento ya 64 jugadores. Si os parece, repasamos en el slot 2. Van a entrar los Tiesos. En el 3 está Hot Team 69 Girls. En el 4 tenemos a Última. El 5 es para Topa Saule. El 6 es para 5J. El 7 es para Warning 6. En el 8 tienen que entrar. Bueno, en teoría el 8 está vacío, pero antes han entrado Puig Mobile Spain. No sé, veremos a ver quién entra al final en el 8. En el 9, Kazaya Team. El 10 es para Underbots. El 11 es para Tropa Marimbondo. En el 12, Tramps. En el 13, Puig Mobile Spain. En el 14, Puig Mobile Spain. Así que Gop Sports, creo que tendrían que ir en el... Sí, en el 8. El 8 es para Gop Sports. El 15, para Damage Cross Second B. El 16 es para Team Orion. Los vencedores del primer mapa y los últimos en el segundo, es decir, del primer puesto con 11 kills en Miramar, han pasado al último puesto en El Ángel. Mala suerte, no sé si eso puede haber afectado a que ahora mismo esté el slot vacío. Quedan, no queda nada, no sé. El 17 para Zero Insight. El 18 para Bipolar. 19 para Only Good Players. 20 para Illyrida. 21 para Team RTK, los vencedores de El Ángel. 22 para Les Amis de la France de Black Shadow. Y 25 para los Tiesos. El equipo del staff, junto con el slot 2, arriba del todo, que está Bubu, Eleven, Sophie y Lynch. Bubu, Sophie y Lynch. Entiendo que son todos chicas y Eleven es un chico. Hola, Bubu. Azrael, Leo y Andy por abajo. Black Shadow, estos son como avatares de... De así de... ¿Cómo se llama esto? El Japón, el... de anime, ¿no? Es anime, ¿no? El último vídeo es de la Open Screen de los Tiesos el día 19. ¿Y el del 20 no se ha subido? Sí, le di a programar, creo. O se subía hoy. Luego lo miraré, a ver. Come on, 79 jugadores. Slot 16 de Team Orion, vacío. Slot 8 de Gop Sports, vacío. ¿Yo estoy en mi sitio? Sí. Pues nada, esperando a irnos a Sanhok. ¿Cómo va? 8 minutos para la predicción. Vamos a ir quitando ya los paneles. Estamos escuchando voices de Jim y Joseph usando Pretzel Rocks. Es una aplicación. Bueno, también lo podéis usar desde el navegador web sin tener que descargar los Pretzel Rocks. Así que, como queráis, lo podéis probar. Buscáis pretzel.rocks en el navegador y os sale. Y hay un montón de estaciones, hay muchos tipos diferentes de música.
Ahí tenéis música pues más tranquila, más animada. Hay un montón de estaciones. Bueno, no lo voy a cambiar ahora, no sé a qué se me cambie. Yo escucho la EDM Station. Bueno, yo no la escucho. La escucháis vosotros. Yo lo tengo. Hemos muteado. Solo sale a vosotros. Predicción. 7 minutos para la predicción. Vamos a buscar el slot del Team RTK, el 21. Estamos con Asesino. Pues vamos a esperar a ver qué es lo que nos dispara el tercer y definitivo mapa, el de Sanhok. De momento no ha habido ningún equipo que haya repetido el top 3. Team Orion, Puch Mobile Spain y Topasaule. El Miramar, RTK, Gop Sports y los Tiesos en el Angel. Veremos a ver. Además, creo que Gop Sports no han entrado al final aquí. Venga, activamos ya el audio del juego. Bajamos un poco la música de fondo. Nos vamos desde Kampong hasta Campo Alfa. Y confirmamos el 16. Timborio no han entrado. Y en el 8 tampoco han entrado. Pues nada, han saltado ya Only Good Players, 5J, Underbots, Los Tiesos, Puch Mobile Spain, Hot Team 69 Girls, cerquita de Bipolar, Puch Mobile Spain, Papi Boy, parece que va directo hacia Paradise Resort, también Bipolar, Los Trams, Irida van a ir, parece que hacia Xami, van a estar solos. Uf, en Kampong. En Kampong tenemos Triparty ya. O Third Party. En Bootcamp están los Trams y Tropa Marimbondo. Tropa Marimbondo suelen irse hacia el norte de Bootcamp. Paradise Resort tranquilos. Y los Trams ya se han bajado. Alguien. A ver. Sanzu. Sanzu está noqueado. Ha sido deleteado por Warning Six. Kobe, entre Kobe y Fieso, creo que están aquí dentro. Uf, pues Warning Six. ¿Qué nos queda de Warning Six? Vamos a tenerlo que... A ver... Kakai y Tibo. Bueno, Kakai, porque Tibo está noqueado. ¿Y quién se ha bajado a Cry de los Trams? Ahora ha sido el slot 11 de Tropa Marimbondo. En primera persona. Por la ventana. Kraith tocadísimo. A ver, Chisca. No, Chisca no ha sido, no. ¿Es Spider? No, tampoco. Es que no están. Vamos a ver. Vamos a ampliarlo porque es que si no. Son Trams, Warning Six, Kakai. Pues ahora ya, más con calma. Ahí creo que ha visto a Craze o a Craze de los Trams. Ahí lo ve. Sí, consigue bajárselo. También está... No he visto, no he conseguido leerlo. A ver si le sube por las escaleras. Ahí está. ¿Cómo voy a leer eso? Ese nombre. Ojo, que solo queda Bibu de los Trams. Ojo, a punto de quemarse. Está tocadísimo. Ha saltado, ¿no? Sí, ha saltado y Tropa Marimbondo. Ahí le ha echado un cable. Lo que ves es que ahora ya le van a echar lo que no es un cable, sino un montón de plomo. Ah, Kakai de Warning Six. Warning Six deleteados igual que los Trams. Tropa Marimbondo se hacen con Bootcamp. Y nos cambiamos hacia... Pues... O Campo Bravo o Kampong. Pues vamos a Kampong, donde Only Good Players están muy cerquita de Topasaule y también de Kazaya, perdón. A punto de bajarse a Trips de Topasaule. Le van a subir los compañeros. Pablo. Ahí está. Aguanta el jugador de Topasaule. Se baja. Se ha bajado a 2. Se ha bajado a 3.
Y ahora le viene también. El de topasable. No, no era este. ¿Quién era el de topasable? Uf. Madre mía, se ha bajado a 3 de Only Good Players. Y ahora ya, deleteados. Pues esto queda ahora en campón entre Kazaya y topasable. Nos vamos con Underbots. Está Stevie y Snix noqueados. Dice que están los 5J, ¿no? Por aquí. No, es los tiesos. Los rojos de los tiesos. Está Bubu. Ahí está Bubu. Está sola Bubu. Le entra el leche de Underbots. Y con la Uzi acaba de mandar a Bubu para el lobby. Pero ya, Bubu, hasta mañana, porque hoy ya se acaba la Open Scrim de los tiesos después de este mapa. Veíamos marca. Sí, es el otro squad de los tiesos. Es Andy el que está recibiendo de Stevie. Deleteado. Pues queda Azrael y Leo. Azrael con la QBU lejos. Leo sí que está más cerquita. No sé si saben que está Leo aquí. Los de Underbots. A ver, Canexit. Sí, Canexit lo ha visto. Uf, pues Azrael está muy lejos. No va a llegar. No va a llegar a levantarlo. Así que... Y en campón que han quedado topasable. Los 5J, cerquita de la Kawi, bipolar, al norte de Quarry, donde está Puch Mobile Spain y donde se están acercando desde el sur los de Illyria. Zero Insight cruzando el puentecito desde Ruinas hacia Bootcamp, más que puentecito la pasarela. Y nos vamos a ir a Hattin porque tenemos al Team RTK en Team Fight contra Damage Close Second B. 473 puntos al sí. Ah, solo ha habido puntos al sí. Se baja Zule. Se baja Zule de Damasco Second B. Está Vader. Han entrado 3 del Team RTK. Oh, estaba recargando Volt Bibi. Se lo baja a través de los agujeritos de las ventanas. Oh, que ha saltado a la derecha. Le viene por la derecha. Uf. Ese ha sido el compañero. Con la M4 ya no solo nos queda uno de Damage Close Second. Es Vader. Sí. Vader haciéndose la estatua. Si le viene por la derecha y por la izquierda. Ahí le sale Asesino. Pero también no ha hecho falta. Asesino él solito ha conseguido bajarse al último a Vader. De Damage Cross Second B en Hattin. Seguimos, a ver. Tenemos marcas de Teamfight. No, Black Shadow, los franceses en KO. Cerquita del puente. Parece que se van a quedar. Donde están Pavel y Lucky Meister. Parece que se van a quedar los de última allí. Puch Mobile Stein en el norte de Bootcamp. Zero Insight por la costa. Vamos a ver si Zero Insight. De momento vamos a ponerlo así. Mira, sí, noqueado. Noqueado ha sido Puch Mobile Spain. Que no sé si ha sido Alejo. No puede que haya sido Alejo porque es el que está más avanzado. Entre Alejo y Matitas. Se deben de haber bajado al jugador de Zero Insight. Acercándose. Buscando el rusheo. Ahí lo están levantando. Carlos muy atrás. El boy Bambi. Creo que es Bambi, ¿no? Pone Bambi. Ahí sale Bambi. Ha quedado tocadísimo Bambi. O tocadísima. Exis. Carga la Thompson. Calienta la piñita. Esa piñita puede ser buena. Se acaba de curar. Impacta levemente, ligeramente sobre Exis. Este es de Alejo. Vamos a buscar a Matitas. Un poquito más adelante. Ahí se baja Bambi. A punto de bajarse a Exis. Recarga Exis.
Y también se lo bajan, pues solo queda Elmboy. Gracias, M. Menertsu. Gracias por canjear 150 bomberitos con la Sound Alert de Illuminati. Este es el boy. Ha sido Papi Boy de Puch Mobile Spain el que se ha acabado por deletear a los Zero Insight. Tenemos Team RTK rotando. Que no sé, puede ser que coja la zona de la izquierda de la isla de Campo Alfa. De momento nos vamos con Bipolar. Bipolar creo que está contra Topasaule. Sí, Topasaule, que también tiene noqueado a un jugador. Coteo levantando a Soto. Lobato más avanzado. Ahí donde está Arturic levantando a Scream. Tira piñita. Uf, no se la ha comido Arturic de milagro. Pensaba que estaba más cerca. Se ha puesto detrás de la roca. Intenta disparar a través del... Voy a echar un clásico. Os veo de reojo. Vale, Noé. Piñita de Lobato. Esa Sound Alert también del amigo Mnertsu. Perdona si no lo digo bien. Uf. Oh, van a confirmar a Soto y a Goteo. Es Tripis, creo que pone. Pues ya nos queda solo Lobato de Bipolar. A ver esa piñita. De momento lo tiene difícil el jugador de Bipolar. Contra Topasaule. También tenemos a Puch Mobile Spain, el otro de los slots de Puch Mobile Spain, a punto de ser deleteados por Tropa Marimbondo. Lobato. A ver, tiene dos botiquines, cinco vendas y se marcha hacia zona. Son 700 y pico metros. Veremos a ver si llega. De momento nos vamos con Black Shadow. El Samis de la France. Aquí acaban de rushear los 5J. Parece que ha noqueado a Lega. Esta banana en el suelo. También se lo baja. Este es a Haku. ¿Quién queda? Queda Cero. Cero y Víctor. ¿Dónde está Víctor? Uf, Víctor está lejísimos de los compañeros. Tiene por ahí en el puente al Team RTK. Sí, de hecho han sido confirmados Lega y Banana. Llega a Cero hacia Víctor. Se van a quedar aquí, parece. Mira, de momento sí, ¿eh? La zona que coge parte de la isla de Campo Alfa. Y decíamos de última, que se había quedado en ese compound donde están acercándose o intentándolo Puch Mobile Spain, el slot de 14. No sé si el 13 es el de Europa o es el 14. Bueno, es Puch Mobile Spain. Se bajan a Matitas. Ares también. Vamos con Preda, que está muy cerca de Alejo. Alejo, Alejo se baja a Preda. Nos queda Minato y Pavel. Pablo ha recibido de alguien. Puede que ha sido desde... ¿Los de RTK? Sí, sí, RTK. RTK también, Toxic. Y el otro de RTK. No sé el nombre. No sé si me lo llegaron a decir. Joyland. Joyland, si está hasta ahí, ¿cómo se llama este jugador? El del simbolito, que es... No sé ni... Es como un 3 tirado en el suelo. No lo sé. Venga, Predo. Preda. Ojo con esa piñita, que se la vas a tirar al compañero. Papi Boy ya ha levantado a Matitas. Le va a calentar la piñita. Han escuchado tirar de la anilla a Preda. Le entran ya a Preda. Papi Boy muy tocado. Ahora también Preda. Sí, se baja Papi Boy. No sé si ha sido Preda o el... Look it Meister. Esa piñita.
Ha sido de Matitas. A ver, Pavel. Minato. Están curando. Ahora sí, yo creo que están aquí dentro. Fuera. Y además creo que han soltado una piñita por ahí. Sí. Bueno, pues menos mal. Okay, ya que se los han llevado por delante, pues bueno. Pues al menos que sigan adelante en condiciones. Es el otro squad de Push Mobile Spain. Sí que siguen vivos con Underbots. Está Stevie levantando a Leche. Vemos a Chucky cruzando hacia ese compound de para, cerquita de Paradise Resort. El Link. El Link. Vale. Ay, ahora mismo no sé. Link, Soundaler. Ay, pensaba que tenía. No sé. O es. Pensaba que me había dado el follow. No sé. Me suena de que había. Ah, no, era en el chat. Un mensaje del chat. Vale, vale. Venga, Link. Tiene al compañero Chucky cerquita. Se acaban de noquear a Inífora. Ha sido de última. Uf, vamos a ver si. Porque están. Es Minato. Intentándose bajar también a Link. No sé si no puede tirar humo. Parece como que estuviera bugueado. Porque se ve mucho cuerpo. Ahora sí está recibiendo Link. A punto de bajárselo. ¿Quién es? Ese es de... Sí, Underbots. Los Underbots. El Link que no puede hacer nada con Inífora. Están a punto... Ahí sí. Sí, se lo ha bajado y deleteados. Porque el compañero me dice que ha sido... El que quedaba era Chucky, creo. Uf, y ahora otra vez desde última. Desde muy lejos con Mirita del 6. Pavel, creo que ha sido. Con la M4 se va a intentar bajar a Leche. Y si se lo baja ya, deleteados. Underbots hacia el lobby. Nos quedan Topa Saule. Nos quedan última. Nos quedan los 5J, Team RTK. Y Black Shadow, los franceses. Veremos a ver a quién le cierra la zona. A última, a RTK. Pues a RTK y a los 5J. Más cerquita, última. Más lejos, Black Shadow, los franceses. Y Topa Saule. Al otro extremo de la zona. Están a 200 metros de la zona. Venga, un último empuje al directo. El Twitch de la Bomber Family. En el último mapa del Open Scrim de hoy, sábado 22 de mayo. Los Black Shadow. Escuchamos el coupé RB. Me parece que lo lleva Zanz, estos. Sí, Haku y Teams. Ahora mismo están fuera de la zona. Van a llegar donde están los 5J. De hecho está Cero aquí tirado en el suelo. Víctor también, no sé si los están viendo. Se está intentando curar Haku. Ojo, es la quinta zona. Cero que se baja. Había bajado a Teams y consigue confirmar. Víctor avanzando hacia la zona. No sé si lo está viendo. Ahora sí. ¡Oh, esa piñita buenísima! De Cero. Ya no hace falta ni los de 5J. Porque están solos. Esto solo queda Volca. Está muy lejos. Ahí ve al de Topa Saule. A Trips o Tripis. Tirpis. Ni una cosa ni otra. Es Tirpis. Ni Tripis ni... Ni Tirpi, ni... Como lo decía. Venga, piñita. Ahí no están porque se están yendo hacia la zona. Zona 6. 64 metros. Intenta bajarse a cero con el carsito. Impactó, pero no fue crítico. No consiguió noquearlo. Y por la izquierda, en el muro, enganchados, está en el dúo de Topa Saule. Se tira un humo para darse cobertura por la espalda contra los 5J. No lo consigue. Ahora está dando la espalda a los de Topa Saule. Como lo vean, le van... Mira, ahí le están dando. Última, merece con el Team RTK. Ahí están avanzando. Ahora sí, es momento de levantarse y de intentar bajarse a Topa Saule. Ahí llega Tirpis. Y Scream desde detrás. Consigue bajarse.
Avanza la zona. No sé si le va a dar tiempo. No le da tiempo. Le da Minato. Minato sí. Team RTK. De momento. Toxic. Nos queda. A ver, está. No, pues tampoco está fuera. Está. Pues 5J. Ojo, Furtado. Los 5J. Se pueden llevar el pollito. De momento la zona les cierra a ellos. Víctor. Acaba de llevar ese. Confirmar la kill de Toxic del Team RTK. A la espalda ya. Este jugador no tiene nadie. A ver si revienta el. Hombre, si revienta el buggy. Ojo, tiene que salir de esta. Ha quedado justo, justo. Nos quedan 3, 1 y 1. Última. Está avanzando. A ver, Víctor. A Víctor le van a venir por la izquierda. Y. La zona para última. La zona para última. El de RTK y el de 5J. Aquí se van a jugar. Bueno, quizás última. Va a actuar de juez. Le están tirando piñita al de RTK. Le tira Molotov. Avanza ya la zona. El de RTK. Molotov. Va a tener que enchufarse esto. Y la zona va avanzando. Ah, le va a matar la zona. Le va a matar la zona. Y lo mismo creo que va a hacer con Víctor de los 5J. Ahí está el primero. Avanzaba sin. Ya está. Última se llevan. Porque el de RTK. Ahí ha muerto por la zona. Pues nada, última. Se llevan el pollito, el último pollito. 6 y 4 a 10. 10 kills. Vamos a quitar ya el audio del juego. Subimos un poco la música de fondo. Nos haga compañía. Team RTK, segundo podio de la tarde. Con 6 kills. Y los 5J consiguen auparse hasta el tercer puesto. Topas Aule cuartos. Black Shadow quintos. Underbot sextos, Deep Push Mobile Spain con Inifora, Link, Chucky y Jean-Claude séptimos. Y lo que vamos a hacer ahora es las capturas. Venga, primera captura del 1 al 7. Buscamos a Bipolar, que han quedado octavos en Sandhawk. Novenos para Push Mobile Spain, el otro slot de Push Mobile. Los tiesos décimos. Tropa Marimbón, onceavo. Doceavo para Ilírida. 13 para 0 Inside, 14 para Damas Cross con B en el 15. Kazaya, Kazaya Team. 16 para. Espera, un poquito más arriba. Para el otro slot de los tiesos. El 2. El 17 para Only Good Players. 18 para Warning Six. Trams 19. Y Hot Team 69 Girls en posición 20. Ava. De momento. Ya lo que vamos a hacer es ver, a ver, las capturas, si han salido todas. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, perfecto. Perfecto, pues ya están hechas. Le damos a continuar. Y vamos a gestionar mientras estáis viendo el final en Sandhawk. Última. Upa. Con 10 kills. Segundo puesto para el Team RTK. Los amigos de Joysland. Con 6 kills. Y tercero, los 5J Sports. Con 3 kills. Le damos a guardar. Lo desactivamos de momento. Para no hacer spoiler. ¿Qué tenemos por aquí ahora? Tenemos. Y pantalla completa. Y vamos a ir recogiendo. Que tenemos inicio de sesión semanal. 500 BP. Inventario. ¿Tenemos algo por aquí? Bueno, la camiseta. Ya tengo para 36 días de la camiseta primaveral de la Push Mobile Pro League. Esta camiseta. Que bueno. Me queda la mar de ajustadita. Y aquí que tenemos una caja de provisiones nueva. Cuatro cajitas de provisiones, pero bueno, cajitas.
fichas de provisión no me van a dar un torrao. Así que nada. De momento vamos a esperar. Aquí estamos viendo cómo los de última perdían a uno de los componentes. Y se bajaban a uno de los Team RTK. Llevamos 2 horas, 3 minutos, 13 espectadores ahora mismo. Llegamos a 510 seguidores. Lo que vamos a hacer primero, Chicken Dance para última. Enhorabuena, última, por ese pollito, slot 4. Ya voy haciendo los 15 minutos de rigor para conseguir los puntos que hay aquí en el evento de sports, para luego irnos a la tienda de puntos para tirar la ruletita, a ver si conseguimos la camiseta o el paracaídas de manera indefinida. Para ello tenemos que visualizar 15 minutos para sumar todos los puntos, que son 110, tener un tirito en la ruleta y luego irnos aquí a la PMPL recompensas. Para el minijuego tenéis un vídeo de ello en nuestro canal de YouTube. A ver si el delay. Ahí se estaba curando el DRTK. Pero claro, era complicado ese cierre. Tal y como estaba previsto. Y el de 5J avanzando sin arma. Cuando ya se dio cuenta de que tenía a uno de los de última, intentó desenfundar. Pero no fue posible. La victoria para última con 10 kills. Gana el sí en la predicción. Vamos a gestionarlo. Elegir resultado de la predicción. Ponemos de momento el winner winner chicken dinner en el chat. Con el top 3. Gana el sí. MTR69 ha votado con 470 bomberitos. Otro ha votado con 3 bomberitos. Pero como que solo ha habido votos del sí, pues bueno, se os devuelven los puntos. Porque en el no ha votado a nadie. Lástima. Pues nada, ahora ya solo me queda dar las gracias a los nuevos seguidores, que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, Spico 2003. 5J Rubén, dice que les dio. Han sido fuera de directo. Víctor Garca 7. Gracias por seguirnos. Daiken. Gracias por seguirnos. CIFO33. Merci pour le follow. Joan0660. Merci beaucoup. Y Agiler2013. Gracias. No sé si también es de Francia o no. No sé si eres de Black Shadow. Pero bueno, gracias a vosotros por seguirnos. Aquí están estos 5 últimos. Pero bueno, también. En definitiva, a todos. Gracias por seguirnos. Gracias por llegar a 510 seguidores. Estamos pensando de hacer un sorteo de cara a la semana que viene. Veremos a ver de qué se trata. Seguramente será algo de UC, porque ya el Royal Pass me imagino que ya debe de estar el que quiera el Royal Pass ya lo debe tener. Así que bueno, pensaré a ver cómo lo hacemos. De momento, agradecimientos a los equipos que han participado. Se trata de Hot Team 69 Girls, Última, Topa Saule, 5J Sports, Warning 6, Gop Sports, Kazaya Team, Underbots, Tropa Marín Bondo, Trumps, Push Mobile Spain y Push Mobile Spain Europa, Damage Cross Second, Team Orion, Zero Insight, Bipolar Team, Only Good Players y Lirida, el Team RTK, Black Shadow y equipos de los Tiesos. Los pollitos para Team Orion con 11 kills en Miramar. El Team RTK, 3 kills para su pollito de Erangel. Y última en Sanhok, la última precisamente, válgame la redundancia, con 10 kills. Así que nada, veremos a ver cuando salga la clasificación general quién se ha llevado la Open Screen de hoy.
y no queda más que despedirme, agradeceros a todos vuestro apoyo y emplazaros a mañana, minutitos antes de las 5, repetimos como siempre, o como casi siempre, algún día podemos fallar, en la Open Screen de los Tiesos, gracias a nuestros suscriptores, Noe89-Bajo, Druzeta22 y Businix. Nos vemos mañana. Chao. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them scream?